If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. Wise if you weren't, for that is our curse. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de la trilogía de Dark Souls, Dark Souls Trilogy para PlayStation 4, un juego que recientemente me ha llegado. Como saben, es la colección ya completa de Dark Souls, no tomando en cuenta Demon Souls, que Demon Souls ya saben fue el juego que originó todo esto, pero bueno, eso fue en Play 3. No han sacado lastimosamente ninguna remasterización o remake del juego, que esperemos los fans, obviamente, de la saga Souls, que algún día lo lleguen a sacar y tomarnos en cuenta. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que incluye esta edición y vamos a ver primero la caja. Como pueden ver aquí, dice Dark Souls Trilogy y tiene una serigrafía, una imagen muy muy padre. Muy contemporáneo. Y bueno, pues ya aquí en la parte de atrás viene Prepare to Die. Viene en inglés, viene en francés y viene en español. Dice Prepárate para morir. Obviamente lo vamos a leer en español. Dice la serie completa de Dark Souls en una colección de 3 discos que incluye que dice aquí juegos Dark Souls remasterizado, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin y Dark Souls 3 The Fire Fates. Todo el contenido DLC para los 3 juegos con una funda en Steelbook. Así es, esta edición viene con la funda en Steelbook. Esta es una de las ediciones que salieron de este juego, porque han salido varias ediciones de Trilogy, otras ediciones en donde vienen los 3 juegos en cajas normales, ya saben, esas cajas azules clásicas de PlayStation 4, a ver, como estas. Este es un ejemplo, ¿no?, de la NBA 2K, pero vienen las 3 cajas así de Dark Souls, Dark Souls 1, 2, 3, y vienen cajas y vienen un recubrimiento de cartón como este, con esta imagen, pero vienen los 3 juegos en físico, así en cajas normales. Hay una edición también donde también vienen los 3 juegos, pero en una sola caja y normal, igual azul. Hay una edición, o sigue esta edición, y después las ediciones coleccionistas, que es la americana y la japonesa, en donde ya te incluyen, bueno, los soundtracks, te incluyen arte, te incluyen láminas, te incluye, bueno, figura y todo un montón de detalles, que bueno, que obviamente el precio de esas ediciones pues es muchísimo más elevado, ¿no? Esta edición anda aquí en México alrededor de los $1,500. 1500, así es de que bueno, pues ahí está, para que la puedan conseguir, desde 1500 hasta 2000. Así es de que bueno, pues si quieren adquirir esta edición, pues más o menos ya saben el precio aquí en México. En Estados Unidos, que será, no sé en cuánto estén dólares. A ver, vamos a ver qué es lo que más tiene aquí. Bueno, pues aquí viene que es para un jugador. Tiene que subtítulos en inglés, en francés, en español, en portugués. Viene hablado en inglés. DualShock 4. Los gigas, que son 39 gigabytes mínimo. 39 gigas como mínimo. Juego online opcional. Jugadores en red de 2 a 6. Es que viene también con un multijugador, digámoslo así, cooperativo, porque también te pueden ayudar tus compañeros. Y pues ahí está las compañías de Havok, que tanto la distribuidora es Bandai,
Y bueno, pues obviamente la raza desarrolladora para los, ya sabemos que es From Software, estos hermosos juegos. Ahorita vamos a abrir ya la caja ya para ver qué es lo que contiene. A ver, de la parte de aquí atrás viene esto de aquí, que vamos a tener que romper. Así. Ok. Ahí está. Y le vamos a quitar el plástico que se puede deslizar. Ok. Ahí está. Esta caja es de cartón, la que recubre el steelbook. Y la vamos a abrir aquí. Como ven, está completamente nueva. Voy a tratar de abrirla sin lastimarla mucho porque... Está un poco complicado, ¿eh? Ahí está. Y aquí adentro ya viene el steelbook. Ahí está. Ahí está, es la hoguera, la bonfire, la que viene aquí en la portada de del steelbook. Y en la parte de atrás nos podemos encontrar al protagonista, bueno, la que nos muestran como protagonista en Dark Souls 3. La verdad es que no sé mucho de Dark Souls 3 porque ese es el único Dark Souls que no he jugado, el 3. El 1 lo terminé completamente, el 2 no lo terminé porque la verdad como que me aburrió un poco. No le dediqué mucho tiempo. Pero el 3 no lo he jugado y bueno, pues quise conseguir esta colección para PlayStation 4. Como sabrán, aquellos que siguen este canal, he subido videos unboxing de lo que tengo de la colección de la saga Souls. Se los voy a dejar en la descripción de este video el link con la lista de reproducción que tengo con los soundtracks, con el libro de guía, con Demon Souls, con Dark Souls, con Bloodborne, juegos de From Software que la verdad me han gustado muchísimo. Y bueno, pues este es el steelbook. Aquí en el lomo viene pues Dark Souls Trilogy. Está muy padre porque brilla el steelbook. Ahí lo pueden ver. Ese detalle que tiene está realmente genial. Esta de aquí, la flama es la que como que brilla ahí un poco. Ahí lo pueden ver con la luz. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Ahí está. En el interior nos vamos a encontrar esta hoja que es la hoja de advertencias, ya saben, de garantías y eso. Bueno, pues esta es la típica hoja. No incluye ningún código ni nada. Y aquí están los tres juegos: Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Los tres juegos en un steelbook. No incluye manual, nada de eso. A ver, vamos a girarlo ahorita. Y vamos a quitarlos, los discos uno por uno. Está ya el primer disco de Dark Souls remasterizado para la consola PlayStation 4. Ahí está, hermoso disco. Dark Souls 2. Ahí está. Uno de los juegos que algunos, no todos los jugadores de esta saga quieren este juego, porque no fue dirigido por el mismo, ahora sí que por el mismo director, valga la redundancia, Dark Souls 2. Y por aquí tenemos Dark Souls 3. Vamos a apretarle aquí para poder sacarlo. Aquí está. Dark Souls 3, los tres discos, los tres hermosos discos. Y el steelbook en la parte de atrás viene el caballero Elite del primer Dark Souls. Este caballero que no sé su nombre, el segundo Dark Souls. Y pues obviamente al tercer caballero del Dark Souls 3. Como les comento, no me sé sus nombres de este y este porque el segundo no lo terminé. En Play 3, estos juegos los jugué en Play 3, el 1 y el 2. Y el 3, pues obviamente no lo he jugado y por esa es la razón que he comprado la trilogía.
Tengo en Play 3 Dark Souls edición de colección. Tengo un Dark Souls Prepare to Die Edition. Un Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Pero pues esos ya van a quedar prácticamente obsoletos. Que de hecho los voy a sacar porque ya al tener esta edición, pues ya para qué quieres más juegos repetidos, ¿no? O sea, no soy de los que acumula así juegos repetidos. Así es de que nada más me voy a quedar con esta edición de PlayStation 4 que ya incluye los tres juegos. Y bueno, pues los otros ya los iré sacando. Bueno, la edición colección no creo. Y bueno, como lo ven, la verdad yo veo que es, pues no sé, es... ¿Cómo se dice? ¡Es hermosa! Así es, amigos. Y bueno, pues ya espero que les haya gustado este video con la edición de colección de... Bueno, no de colección, la edición especial, por así decirlo, de Dark Souls Trilogy con Steelbook, con sus tres juegos, con estas ilustraciones que nos muestran aquí. Que la verdad, estos juegos dan para muchísimas horas, estos juegos, y sin duda alguna son tremendamente recomendables para todos aquellos que no hayan jugado Dark Souls. Pues les recomiendo que si no la has comprado, te recomiendo esta trilogía, y si ya la compraste en Play 4, la verdad ya pues como que no tiene mucho sentido estar comprando de nuevo. Yo, por ejemplo, en esta situación, pues yo lo compré el primero y el segundo en Play 3. Ahora los quiero tener en Play 4. Pero como les dije anteriormente, no me voy a quedar las anteriores versiones de Play 3. Porque pues, ya estar teniendo como que demasiados juegos de uno solo. Y no soy así tan acaparador en eso, ¿no? Hay que sacarlos y darle la oportunidad a alguien que tenga un Play 3 que también los pueda jugar. Son una joya, sin duda alguna, totalmente recomendable. Como les comento, de mi parte el Dark Souls 1 lo jugué, Demon Souls lo jugué muchísimo también, me faltó solamente un trofeo para platinarlo. Igual Dark Souls también, me faltaban por ahí como 2 o 3. Dark Souls 2 lamentablemente no le dediqué pues demasiado tiempo, y Dark Souls 3, bueno, se ve muy muy bueno, por eso es la razón de comprar también esta edición, una de las razones más. Y bueno, ya de mi parte sería todo. Les mando saludos. Ya saben, los invito a suscribirse a todos aquellos que no están suscritos. Los que están suscritos, no olviden dejar su like, su comentario. Gracias por todo y hasta luego.